Hola y bienvenido, les habla Manolo Lama. Aquí a mi lado tengo a mi discípulo, a Paco González. Saludos a todos desde la cabina de retransmisiones. Dejen todo lo que están haciendo porque esto está a punto de empezar. Buen pase filtrado. Cuidado, hermano, que ha sido por un pelo, pero por un pelo de Maldini. Bueno, en línea estaba perfectamente colocado y no se lo ha pensado Manolo. Y cuidado que alguno aún se llevará una tarjetita por protestar. Gracias, Antonio, no se te escapa una. Pierde el balón a manos de su rival. Kanté, Johnson. Dos, y le pega a puerta. Se tire la salva. Harper. Harper. Kanté. Agua fresca. Johnson. Harper. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Balón al área, a ver a quién le llega. Chilena espectacular, pero muy desviada. Ha sido más bonita que efectiva, si no van a empatar. Abre el juego, lo intenta por banda. El esférico a la zona de gol. Centro despejado y pasa el peligro. Denis recibe el apoyo. A ver quién remata el centro en el área. Despeja en el centro para curarse en salud. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Despeja ese centro que podría generar peligro. Piqué. Castro. Pasa hacia adelante en la banda. Centro al área. Pero el centro no encuentra a nadie. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Muñoz. Lewis. Combina con Villa. El cuero llega al área. Cuidado que sigue la jugada. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Kanté. Iturraspe. Castro. Puede haber peligro en esa jugada. Pierde el balón y tiene... Reglamento en mano, eso es falta, González. Veamos ese centro, con todas las parejas de baile ya formadas en el área. La pone en movimiento. Está buscando apoyo. Y tira. Se va ligeramente por encima del marco. La ejecución ha sido magnífica. Esa iba bien templadita, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Ojito que busca el gol. Ahí la han tenido González. Ya se veía por delante Manolo, pero no, se ha marchado por casi nada. Salta y despeja de cabeza, saque de banda. ¡Qué oportuno! Cambia el juego hacia la otra banda. Buen pase filtrado. Villa. Zapata.
haciendo lo posible para robarle el esférico. Castro. Pasa por la banda para ganar Metro. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Canté. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta, Paco. La afición visitante no se conforma con el empate. ¿Cómo protestan las pérdidas de tiempo? Hombre, han venido hasta aquí para irse con una victoria, pero entre el resultado y las interrupciones hay alguno muy mosqueado. Saque de esquina, tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. Queda claro quién está buscando la victoria y quién el empate, ¿no, Paco? Al público no le hace ninguna gracia, Manolo. Lógicamente no se conforman con tablas y están apretando al máximo para que el árbitro corte de raíz estas interrupciones. Castro. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Veo peligro en esta contra. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Iturraspe. Presión correcta. Balón para el equipo. Lewis. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Fuera ese pase, ha salido. Lewis. El pase no le sale como esperaba. Detienen el juego con esa falta. The referee has indicated Muñoz. Denis. Está en una situación de crear peligro. Han perdido la posesión. Castro. Noves aprovecha el regalo y recupera el esférico. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. Bueno, el análisis de estos primeros 45 minutos es que ningún equipo ha sido capaz de dar... El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Corta el pase y puede haber contraataque. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Combina con Villa. A ver quién remata al centro en el área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan.
Así se presiona, así se roba. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. Canté, Piqué, el pase es interceptado, se hace un lío con la pelota en los pies, ese balón suelto cambia de dominador, Canté, Piqué, Castro. Iturraspe. Denis. McDonald. Muñoz. El balón queda suelto, lo pierde. Zapata combina con Villa. Al árbitro no se le ha escapado la jugada y pita falta. La juega en corto. Bueno, finalmente se ha ido a córner. Saca en corto. Balón para el portero. Denis está buscando apoyo. De momento sigue en el suelo. Canté. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Castro. Zarpe. Castro. Iturraspe. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Envía perfectamente el balón a su compañero. Zarpe. Menudo pase tan malo. Villa. Atención que el pase robado. Davis. Zárate. El balón cambia de colores. ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Se va acercando el momento del pitido final. Ya solo queda el último cuarto de hora de partido. Y lo que decida añadir el árbitro. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie. Puede marcar. Dispara y sale para evitar sorpresas. Nada de nada, buscaba el hueco, pero al final el defensa la olió.
Ahí recibe el apoyo. Johnson. Castro. Se disponen a sacar desde la banda. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Johnson prueba el pase por alto. Centro despejado y pasa el peligro. Pondrán el balón en juego desde la banda, en campo contrario. Kanté, gran visión de juego. ¡Tremendo! Sigue habiendo peligro. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juega. Harper. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. ¡Qué bien la defensa ha vuelto a recuperar posición! Villa. Tiene espacio para enviar el centro. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Estamos en el minuto 88 y como yo la matemática se me da muy bien, tenemos 2 minutos por delante de tiempo reglamentario. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? 2 minutes, que dirían en Inglaterra, 2 minutos. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. Llega para interceptar. Ojito que busca el gol. Final del tiempo reglamentario con empate en el marcador. Nos vamos a la prórroga.